chicos, buenos días. El día de hoy, martes 5, vamos a dar inicio a nuestras clases, ¿sí? Como normalmente lo hacemos en el salón de clases, vamos a empezar con nuestra oración, ¿sí? Todos vamos, nos vamos a poner de pie allá en el lugar en el que estamos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a hacer la oración. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos has regalado. Te pedimos sabiduría, entendimiento para poder comprender todo lo que los maestros nos expliquen. También te pedimos, Señor, que cuides a nuestros padres, a nuestros hermanos, Señor, y que nos des la paz del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, después de haber hecho nuestra oración, vamos a poner en práctica nuestra gimnasia cerebral de esta semana, ¿sí? Todos lo van a hacer junto conmigo para poderlo practicar cada vez más, ¿sí? Bueno, vamos pues, chicos. Vamos. Cambiamos de cabeza y pierna, ¿sí? Muy bien, chicos. Esto ha sido nuestra gimnasia cerebral a partir del día de hoy. Porque recuerden que día con día nosotros la vamos repasando, ¿verdad? El día de hoy, martes 5, ¿sí? En la primera instrucción dice que tenemos que leer con mucha atención las instrucciones que nos trae nuestro libro de texto, ¿sí? En nuestro libro de texto nos trae que tenemos que realizar, practicar con la canción número 10 de su disco un baile que les trae ahí para que ustedes lo puedan practicar, ¿sí? En el número 2 dice que ustedes van a realizar una presentación de mimos como la que yo hice anteriormente, ¿verdad? Y la van a grabar y me la van a mandar al correo según el que les aparece en la hoja de trabajo, ¿verdad? Y ahorita vamos a definir bien los temas del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje oral y el lenguaje mímico. ¿Se recuerdan que en la clase anterior vimos los elementos de la comunicación? Hablábamos que los elementos de la comunicación son emisor, receptor, código, mensaje y canal. Sabemos nosotros que para que exista una buena comunicación entre dos o más personas, tiene que manejar bien cada uno de estos elementos. El emisor le habla al receptor, el receptor escucha, luego le responde al emisor y así sucesivamente, porque si las dos personas hablan al mismo tiempo, no se va a poder comprender la conversación, ¿sí? Dice que el lenguaje oral es el que nosotros utilizamos para podernos comunicar con todas las personas, pero recuérdense de algo muy importante, es que tenemos que saber hablar el mismo lenguaje, ¿sí? Porque, por ejemplo, si viene en este caso una persona extranjera y me habla a mí en inglés y yo no sé hablar el inglés, el idioma inglés, no le voy a poder comprender qué es lo que me está diciendo, ¿verdad? Él sí me va a lograr interpretar a mí el español porque lo sabe, pero yo no lo voy a poder responder a él de la misma manera porque yo no sé hablar inglés, ¿verdad? También recuérdense que tenemos el lenguaje de señas o el lenguaje mímico, ¿verdad? Esto también tiene que saber uno en cada uno de los tips y de los significados de las letras según las manos, ¿verdad? Para poder comprender qué es lo que nos están dando a entender. Acá les traigo yo unas imágenes que ustedes me van a ayudar a clasificar según el idioma. Esta imagen, según ustedes, ¿qué tipo de lenguaje es? Vamos a escuchar a Adonai. Adonai, ¿en qué tipo de lenguaje cree usted que va esta imagen? ¿Será que va en el lenguaje oral o va en el lenguaje mímico? ¿Sí? Muy bien, Adonai. Adonai nos indica que esta imagen va colocada en el lenguaje mímico. Muy bien. Tenemos acá la siguiente imagen y con esta imagen nos va a ayudar nuestro compañero. Vamos a ver a quién ponemos. Vamos a ver. Pablo Ajanel.
Pablo Bajarnés, dígame usted en qué tipo de lenguaje va esta imagen. ¿Irá en el lenguaje oral o en el lenguaje mímico? Si usted se da cuenta, acá tenemos a dos personas que se están queriendo comunicar una con otra, ¿verdad? Pero a esta persona no le parece, ¿verdad?, la comunicación entre ellas dos, porque las dos están hablando al mismo tiempo. Es por ello que ella está utilizando este tipo de léxico, ¿verdad? O sea, esta silueta que tiene en su cara, ella da a entender que no le gusta la comunicación porque la otra compañerita no le está poniendo atención. Entonces, esta imagen va en el lenguaje oral o hablado, ¿verdad? También tenemos acá otra imagen, ¿sí? Ya tenemos otra imagen. Otro compañerito de ustedes nos va a ayudar. Vamos a ver, Denis. Denis, ayúdame a clasificar esta imagen. ¿En dónde consideras que va? ¿Va en el lenguaje oral o va en el lenguaje mímico? Muy bien, Denis. Denis nos dice que esta imagen va posicionada en el lenguaje mímico. Muy bien. Vamos a clasificar otra imagen que tenemos acá. Tenemos dos chicos, vean, dos amiguitos, ¿verdad? Como cualquiera de ustedes, ¿sí? Ellos están comunicando uno con otro y si nos damos cuenta acá, se nota la cara de felicidad de ellos porque sí está existiendo una comunicación entre cada uno de ellos, ¿sí? ¿Se recuerdan que en la clase de formación ciudadana la semana pasada hablábamos al respecto también de los tipos de emociones, ¿sí? ¿Se recuerdan de los tipos de emociones? Esto regularmente también lo vamos a clasificar acá. Porque regularmente nosotros con nuestra gesticulación o nuestra emoción interior damos a entender cuál es nuestro estado de ánimo. No hay necesidad que yo utilice mi lenguaje oral para decir que estoy triste. Sencillamente me ven una cara de tristeza, puedo llegar a utilizar este tipo de lenguaje mímico porque la mayoría de personas va a comprender de que yo estoy triste, ¿sí? Si yo estoy alegre, de la misma forma gesticulada, me van a comprender sin necesidad que yo lo llegue a decir de manera oral, ¿sí? Ahorita les voy a explicar la siguiente actividad. En la hoja que ustedes imprimieron o descargaron a su teléfono o dispositivo, les aparece esta hoja. En esta hoja, ustedes lo que van a realizar es que en cada una de las partes del cubo, ustedes van a colocar una gesticulación diferente, como por ejemplo triste, enojado, contento, enamorado, furioso, pensativo, ¿verdad? Lo van a dibujar y lo van a colorear. Ya cuando ustedes lo tengan dibujado y coloreado, lo van a recortar. ¿Sí? Lo van a recortar y les va a quedar de esta manera. Después de haberlo recortado, van a venir y van a doblar cada una de las partes del cubo para poderlo armar, ¿sí? Vean, acá estamos viendo que estamos doblando cada una de las partes. Vamos a utilizar goma acá para poder pegar las partes, ¿verdad? Y ver más o menos cómo nos está quedando nuestro cubo, ¿sí? Vamos a ver acá. Esta pieza va para acá. Bueno, chicos, después de que ya armamos nuestro cubo, si nos damos cuenta, vamos a jugar con cada uno de nuestros familiares. Vamos a lanzar nuestro cubo y el gesto que le coloque o le quede a la persona que tira el dado tiene que hacer esa gesticulación. Si en este caso yo tiro el dado y me sale el gesto de llorar, yo me voy a poner de pie y voy a hacer el gesto que estoy llorando, ¿verdad? Bueno, chicos, esa ha sido la actividad del día de hoy de comunicación y lenguaje. Recuérdense que todas las tareas ustedes les deben de tomar foto y enviármelas al correo que les aparece en la hoja de trabajo. No olviden que sus tareas deben de llevar nombre y deben de llevar la fecha en la que ustedes están realizando sus tareas. Agradezco a cada uno de los papitos que me están apoyando con cada una de las tareas. Se ve el esfuerzo y la dedicación que cada uno de ustedes están teniendo con sus hijos, ¿verdad? Los veo pronto, el día de mañana, en la próxima clase. Bye.